Ok, este es el video 527 del curso de Java. Seguimos adelante. En el video anterior fuimos capaces de crear un archivo ejecutable que permita la ejecución de la aplicación desde un archivo .exe, como este que tenemos aquí mismo, gestorlavandería.exe. Desde aquí podemos utilizar la aplicación. ¿Qué pasó? Hay un problema. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Intentemos nuevamente. No aparece nada. Quiero verificar si la conexión a la base de datos está activa. Sí, todo eso está bien. Lo puedo visualizar aquí en SAM. Pero la aplicación no se ejecuta así. Abriré por un momento el archivo jar que está en Target Artifacts. Ok, aquí está la aplicación. Archivo, iniciar sesión. Ahí sí aparece. Vaya. El archivo ejecutable sí es capaz de lanzar esta ventana, pero no hace visible las ventanas anidadas, las que se muestran dentro del área del escritorio virtual. Ok. Entonces, ahí tenemos un problema, pero no nos preocupemos ahora por ese aspecto. Ya miraremos qué hacemos. Me interesa ahora crear variables de entorno para leer estos valores. Ok, nosotros vimos que en la herramienta, desde la sección Set Environment Variables, podemos establecer variables de entorno. ¿Cómo se crean esas variables de entorno? Iré hasta la documentación de esta herramienta. A ver, por aquí debe estar Chainlog Docs. Agregar opciones de la máquina virtual de Java en tiempo de ejecución. Me interesa saber cómo se realiza las variables de entorno. Variables de entorno. Por aquí las menciona Environment Variables. Ok, any Environment Variable, for example, Home Path. Pero ahí indica que es posible establecerla. A ver, launch 4j set environment variables. Las variables de entorno. ¿Cómo establecer una variable de entorno desde launch 4j? Claro que hay que tener en cuenta, bueno, por fuera de esa parte, si nosotros, ¿cómo podemos establecer los valores para estas variables de entorno? Entonces, aquí le podríamos indicar, voy a copiar esta cadena. A ver, sería de la siguiente manera. Read environment variable for JDBC connection. Pero inmediatamente nos muestra este código. Realicemos una búsqueda en internet. Entonces, a ver. Entonces, read environment variable in Java. ¿Cómo leer una variable de entorno en Java? Esto es relativamente fácil. Se utiliza la clase system.
Esperemos que cargue este documento. Ok. Bueno, acá nos muestran el proceso de asignación de valores para variables de entorno. Utilizamos system.get y el nombre de la variable de entorno. Entonces, sería escribir aquí así, system, así, J, y esta variable de entorno debe crearse en el sistema. Lo mismo aquí. Y para la contraseña igualmente. Digamos que es posible que hayan varias aplicaciones, entonces aquí le podríamos llamar gestor. Colocarle al principio en cada una de estas cadenas un prefijo que diga gestor lavandería. Y con eso ya sabemos que ese prefijo es para precisamente esta aplicación. ¿Cómo podemos crear estas variables de entorno y asignar los valores correspondientes? En el sistema operativo Windows, a ver si desde acá puedo lanzar el menú. Buscamos por Environment, System Environment Variables. Llegamos a esta ventana, damos clic en este botón que dice Variables de entorno y desde aquí las podemos asignar. Le damos clic, a ver, podría ser de la siguiente manera. Escribamos aquí gestor lavandería JDBC URL y pegamos aquí la cadena. Listo. Ya está. Y ahí queda la variable. Creemos la otra. Gestor lavandería JDBC User. Entonces es root. Y esto ya no va a quedar en el código, quedará en la configuración del sistema. Nos hace falta gestor lavandería password, creo que se llama JDBC password. JDBC Password, creo que así está bien. Gestor lavandería JDBC Password. Y a ver, no hay forma de escribir una cadena vacía aquí. Vaya, ¿cómo le asigno? A ver, esa parte sí que, a ver, set an empty string to environment variable Windows. No hay manera de asignar una cadena vacía a una variable de entorno. Entremos de todas maneras al artículo a ver qué dice. Ta, 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 ta. Técnicamente puede crear una variable de entorno vacía, pero no con setX. Ok, the registry has added it is even shows in the system panel. Ta, 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 ta. Is no, técnicamente no es posible crear una variable de entorno con una cadena vacía, dicen ahí. Entonces, en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Claro, una base de datos sí debe tener contraseña, pero en este caso que no tiene, que no hay ninguna cadena, get environment variable que retorna cuando no encuentra. Si dice null pointer, si el nombre es vacío, si el gestor de seguridad existe, check permission. A ver. Por el momento dejaré
voy a omitir esta cadena. Creo que aquí, a ver, esto es el JDB user, por ahora esto. Y aquí podría ser en el constructor, esto no lo voy a dejar static, lo voy a dejar así como un campo, será public static. Bueno, esta contraseña la voy a establecer aquí, a ver, find, escribamos tan JDBC password y hacemos esto. Ok, vale, entonces ahí ya están guardados los valores, le damos clic en OK. ¿Cómo podríamos probar si estos valores se pueden acceder? Hagamos lo siguiente. Cerramos esta terminal, creamos una nueva y a ver si desde IntelliJ podemos tener acceso a ver a la versión REPL, el JShell Console. Aquí. Entonces, system.out.println. Ok. Ejecutamos esto y ahí nos aparece el valor. Entonces podríamos decir system.getm y escribir aquí gestor lavandería JDBC URL. Cerramos ahí y ejecutamos. Nos aparece esto igual a null, no la reconoce. Si escribí esa cadena, vale. Sucede lo siguiente, aquí están definidas las variables de entorno, pero no están agregadas al path para que sean reconocidas. Entonces, una forma fácil es decirle aquí new porcentaje gestor. A ver, antes voy a copiar esto al pie de la letra, el nombre de la variable de entorno. Le damos aquí en path, doble clic, new, porcentaje, pegamos porcentaje. Ok. Vale, intentemos nuevamente. Sigue apareciendo null. Tararara, no lo reconoce. Gestor lavandería, a ver si está. Ah, es user. El user fue el que incluí ahora. Ejecutamos, pero aún así aparece null. Vaya, 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 vaya. Gestor lavandería. Haré una prueba en el CMD. A ver. Escribamos aquí. Quiero comprobar, a ver, lo siguiente. Desde el CMD read path environment variable from CMD. Es para mostrar. Básicamente nos dicen aquí que deberíamos utilizar echo path. A ver. Veamos a ver si aparece. Aumento ahí el tamaño. Está el Python. Está el JDK. Tatatán. Hacia la derecha. A ver si aparece la variable root. Aquí aparece root. Root, root. Echémosle un vistazo. Este es el user y esta es la URL. La URL básicamente empieza con JDBC.
En esta cadena hay algo relacionado con JDBC. Tan, tan, tan. Correcto. A ver si así se alcanza a ver algo por ahí que diga JDBC. Creo que esta variable, voy a copiar esto, lo pegamos aquí. Tan, ok. Pegamos, aceptamos y volvemos a hacer, solamente aparece root. Entonces cerramos esto. Abriré nuevamente una ventana de CMD y podemos imprimir el path. Observemos que ahora sí aparece el JDBC. Sin embargo, nos dice que el useTimeZone no es reconocible como un comando. Tendrá que ver el valor que tiene asignado aquí. A ver, lavandería. O únicamente sería el, esto básicamente es código. Entonces, en lugar de URL, le decimos JDBC Database. Y ahí guardamos únicamente el nombre de la base de datos. Solamente el nombre de la base de datos. Entonces copiamos. Y aquí en el path, esto no se va a llamar URL, sino que se va a llamar de esta manera. Gestor lavandería JDBC Database. Listo. Entonces cerremos esto. Nuevamente abrimos la terminal. Hacemos un eco. Y ahí aparece lavandería. Ok. Entonces, yo le podría decir aquí ICO, porcentaje, gestor, lavandería, JDBC, database. Y aquí se imprime lavandería, está reconociendo. Y de manera análoga, si le decimos ICO, estas variables de entorno quedan adjuntas al sistema operativo, no quedan en el código. Se pueden leer en el código, pero depende de la configuración del sistema. En el sistema se configuran esas variables de entorno ICO. Entonces decimos en este caso el user de la base de datos y aparece root. Lo que no entiendo es por qué no aparece aquí, a ver, aparece null. Quizás sea necesario reiniciar algo en esta parte. A ver, matemos este proceso. A ver qué pasa. Ahí se está ejecutando un proceso. Ta, ta, ta. Démosle ejecutar a ver qué pasa. Cerraré esto. Le digo que lo termine. Ok. Y en herramientas volvemos a abrir el JShell Console. Listo. Entonces decimos system. System.get y escribimos aquí sea database ejecutamos no sigue apareciendo null. ¿Será que es porque si aquí le decimos system.out.println que aparece? Nos aparece null. Pero de todas maneras, intentemos ejecutar la aplicación tal cual como está de esta manera. Esto no es JDBC. Entonces, esto no vendría a ser la URL. ¿Cómo podemos configurar esta parte?
quitaré este comentario, ¿vale? Y estas variables de entorno, estas constantes, estas variables static, las voy a quitar de aquí. Listo, ahí genera error, no hay problema. Entonces, escribamos aquí final. Listo. Y voy a pegar la cadena que había antes. Es esta, ¿cierto? Ocultaré esto y esto. Este es el valor que cambia. Entonces ahí le decimos concatene. Y ahora sí decimos system.get. Y entre paréntesis escribimos el nombre de la variable de entorno. Ya está. Nos faltaría el user. Por ahora voy a dejar así la base de datos, el password. Y aquí decimos final string JDB user. Y el user se lee de esta manera. Ok. Intentemos ejecutar la aplicación. Esto ha quedado un poco extenso. A ver si funciona de esta manera. Parece que sí. Pues veamos. Aparentemente sí. Hay que verificar. Si hay inicio de sesión, quiere decir que hay conexión a la base de datos. Mail.co. Buscaré la contraseña. No. Aparece este error. Nos dice que le ha leído John O. Y debe ser, o sea, para el usuario John O, ahí no debería aparecer eso. Debería aparecer root. No sé por qué aparece John O. System User. ¿Por qué aparece este? A ver. Hagamos un print. Listo. Y esto. A ver qué valores se leen. Otra vez ejecutamos la aplicación. Archivo, iniciar sesión. Iván, mail.co. Listo, hay problemas. No pasa nada. Está obteniendo, no lee esta variable de entorno. No la lee. Tampoco está leyendo el usuario. Tendremos que mirar a ver qué sucede en ese caso. Estas cadenas, este valor da null e igualmente esta. Ya en el siguiente video miraremos qué podemos hacer.